Señor Jorge Reynosa. Jorge Reynosa, presentarse al mostrador de la TAM. Jorge Reynosa, presentarse por favor en las oficinas de la TAM. ¿Me pueden dar ese puesto para ir con mi señora? Lo sentimos mucho, pero el señor Reynosa aún no ha cancelado su viaje y tiene derecho de ocupar su lugar, aunque se presente en el último minuto. ¿Y si no llega? Lo siento, pero según el reglamento de la Fuerza Aérea, está prohibido vender en el último instante las plazas de los pasajeros que aún no se presentan. Ni modo, Gloria. Tendrás que ir tú sola. Explícala a nuestra hija. Sí, Erna, no te preocupes. Dale un abrazo muy fuerte y un beso de su padre. Que sean muy felices. Así lo haré. Tómala. Ten mucho cuidado con él. Ya sabes que va a necesitar el dinero. No vayas a perderlo. Primero muerta. Señor Jorge Reynosa. Señor Jorge Reynosa. Jorge Reynosa, presentarse al mostrador de la TAM. Este me encampanó y ahora se quedó dormido. Cuídate mucho, hijo. Sí, papá, no te preocupes. Señor Jorge Reynosa. Mándame un telegrama para saber que llegaste bien. Sí, papá. Escríbeme, por favor. Todos los días. Ya, ya, que te deje el avión. He aquí una historia definitiva sobre uno de los más sensacionales episodios que se registran en los anales de la resistencia humana. La película está basada en lo que vio y escuchó el periodista Clay Blair Jr., autor del libro Supervivientes de los Andes. Aunque los hechos, lugares y personajes de este verídico suceso ya pertenecen a la historia, los nombres de todos ellos han sido cambiados. ¿Cree usted que lleguemos? A las 12 o 12 y media más tardar, si todo va bien. ¿Cómo si todo va bien? ¿Qué puede pasar? Nada, señora, no se alarme. Me refiero que a veces hay vientos contrarios que disminuyen la velocidad del avión y retarda un poco su llegada. Pero eso es todo, no se alarme. Gracias. Permítame presentarme, señora. Mi nombre es Germán Cano y pertenezco al equipo. ¿Va usted a ver el juego? No, voy a la boda de mi hija. Se casa mañana. Y aquí traigo su regalo de boda. Papá no estaba nada entusiasmado con la idea de que volara en un avión de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Pues dice que no vuelan muy alto y que además los pilotos no están acostumbrados a volar encima de las montañas. A buena hora lo dices. El camino de la vida es una pregunta sin respuesta. Ya salió el poeta. De médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¿Poeta y loco? Estoy de acuerdo. Pero lo que es de médico, imagínate lo que nos espera con esos cuatro. Cállate, oso. Cuando nos recibamos de médicos, cuídate de venir a vernos. ¿Verdad, Raúl? Por lo menos la consulta le va a salir muy cara. ¿Verdad tú? Yo le haré su epitafio. Sí, que diga, murió por bruto. ¡Bruto tú! Cuidado, que hay damas. Oye, mami, ¿no se te olvide el vino que te encargó papá? No, hija, pero no recuerdo la marca. No importa. Allá todos son muy buenos.
Es verdad, hijita. Estamos sobrevolando Buenos Aires. ¿Qué tienes? Te veo preocupada. Por los niños. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Se quedaron con tu mamá? Debimos haberlos traído. ¿Traerlos? Recuerda que esta va a ser nuestra segunda luna de miel. A propósito, te felicito. Me enteré que la exposición de tu padre en San Pablo fue todo un éxito. Gracias. Me alegré mucho por el viejo. Es tan bueno. Esta es una buena oportunidad para conocer a las chilenitas. Nelson, préstame tu cámara. Ni lo sueñes. Mi hermano me la prestó con la condición de que nadie, ¿lo oyes? De que nadie más la usara. Es que por aquí se ve un paisaje muy bonito. Dámela. ¡Ey! Fíjate por dónde caminas. Por favor, apáguelo. Está prohibido usar radios durante el vuelo. ¿Y Reynosa se quedó dormido? Seguro, por eso perdió el avión. Anoche soñé que el avión se estrellaba en los Andes. No te preocupes. Si se estrella, tú y yo saldremos vivitos y coleando. ¿Es usted supersticioso? No, señora, ¿por qué? Fíjese, mi marido no encontró lugar y no pudo venir conmigo. Y parece que un joven del equipo de ustedes se retrasó y tampoco vino. ¿Y eso qué, señora? Bueno, es que yo he leído que si fulano o mengano se salvó del accidente, ¿fue porque perdió el avión o porque no lo dejaron volar en él? Perdóneme que interrumpa, señora. Rodrigo Fernández, un compañero. Es que oí lo que usted estaba diciendo y, bueno, no tiene caso, es absurdo. Son puras coincidencias. Imagínese cuántas personas pierden diariamente el avión o cuántas cancelan el vuelo. Cientos de ellas. Si eso sucediera, ya no habría aviación. De acuerdo con el plan de vuelo, el aparato 571 volaría sin escala de Montevideo a Santiago, recorriendo una distancia de 1.500 kilómetros. Teniendo presentes los fuertes vientos del oeste, el Fairchild, que desarrollaba una velocidad de 140 nudos, debía llegar a su destino según el programa en 4 horas. La ruta que debía recorrer era la siguiente: Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Argentina y Santiago, Chile. Enterado, cambie fuera. Mendoza informa que el paso de Juncal no puede transponerse sino a base de IFR. Los pasos de Nieves y Alvarado están cerrados a todos. La única ruta que nos queda libre es la de Planchón, y el tiempo también es malo en Planchón. Aterrizaremos en Mendoza a esperar que el tiempo mejore. El viernes 13 el avión despegó a las 2:18 pasado meridiano, o sea, 18 minutos más tarde de la hora proyectada. Llegó a la altura de Malargüe a las 3:08 pasado meridiano, 2 minutos más tarde de lo calculado. Cambiamos el curso 281 siguiendo el Green 17 hasta Curicó, Chile. ¿Altura? 16.000 pies. Elévese 1.900 pies. Alcanzando 17.900 pies. Creo que vamos a bailar un poco. Abrochen sus cinturones, por favor, y dejen de fumar. Como los nubarrones se extendían por debajo del aparato, el piloto no podía saber a punto fijo cuándo llegaba al paso de Planchón. Solo podía calcularlo. Sintoniza el BOR. BOR sintonizado. Curso 283. Curso 283. Ahora penetramos en un misterio cuya incógnita quizá no se despeje nunca.
Carmelo. ¡Hey! ¡Acá! ¡Ah! ¡Mira! No es nada. 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 Oso, ¿qué tienes? No es nada. Oso, ¿qué tienes? ¡Nada! ¡Cálmate, oso! ¡Te digo que cálmate, no es nada! ¡Cálmate, oso! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Cálmate, oso! ¡No es nada! 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 Felipe, ¿te sientes bien? No. ¡Mamá! 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 ¡Cálmate, cálmate! ¡Estás herido! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Dónde está? ¡Mamá! Siéntese. Siéntese. Hemos pasado, Curicó. Hemos pasado, Curicó. Hemos pasado, Curicó. Cálmate, oso. Cálmate, oso. No es nada. 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 ¿Cómo te sientes? Bien. No es nada. No es nada. No es nada. Hemos pasado, Curicó. Es inútil. Debió haber llegado a Angostura a las 3:40 y no se ha reportado. Tampoco aparecen en el radar. Se han perdido totalmente y han quedado fuera de control. Alerte al oficial de guardia del Servicio Aéreo de Rescate. Ya hemos oído los reportes oficiales de los controles de Mendoza y Santiago. Quiere decir que ellos se reportaron exactamente sobre Malargüe. Sin atajar por otro rumbo, no hay manera de que hubieran podido llegar a Curicó. Si lo hubieran hecho, habrían desmentido lo comunicado en sus reportes. Tomando en cuenta los vientos contrarios, yo calculo que viraron hacia el norte en planchón o un poco más allá. Y volaron después 6 o quizás 7 minutos.
Aquí está el Monte Paloma, de cerca de 5.000 metros de altura. El Monte Tinguiririca, de 4.700 metros. Y de este otro lado, el Monte Sosmeado, con más de 5.000. Aquí es donde vamos a concentrar la exploración. Ellos no sabían todavía que el fuselaje del Fairchild quedaba dentro del cuadrado, entre el Tinguiririca al oeste y el Sosneado al este. Pediremos también ayuda al Cuerpo de Socorro Andino. Comprendido. Escucha, cambio. Estoy absolutamente seguro, convencido de que mi hijo vive y que lo voy a encontrar. Yo le suplico por lo que más quiera, que me permita tomar parte en los vuelos de exploración. Yo tengo la misma opinión respecto a mi hijo y me uno a la súplica del señor Ariste, rogándole a mi vez que nos dejen viajar con ustedes. Está bien, señor Nader. Ayúdame a darle cristiana sepultura a nuestros compañeros y amigos. Vamos. Demos gracias a Dios por habernos salvado la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, haga el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame a la cabina a ver si podemos sacar al piloto. Ay, ay,
Quítale la ropa. La necesitamos para abrigarnos. Levántame. ¡Es inútil! Raúl, ven. Mira, Pedraza, tócalo. Está vivo. No es posible que no haya un botiquín en este desdichado avión. Ya hemos buscado todo, Raúl. No te afanes. Debe haberse quedado en la cola del avión. Cálmense. Aquí hay loción y agua de colonia. ¡Dámela! Hay que operar al oso. ¿Operar? Sí, cerrarle esa tremenda herida. Pero necesito aguja, hilo. Ahí, hay un estuche de costura con... Tal vez sirva. Ve por él. Deja, yo puedo solo. Sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Por lo tanto, es muy importante saber con cuánta comida contamos. En Mendoza compramos varias cosas de comer y de beber. Búsquenlas y tráiganlas aquí. Yo me encargaré de racionarlas.
No deben chupar la nieve. Puede producir calambres de estómago y tal vez neumonía. Lo mejor es derretirla. Yo tengo cerillos. ¿Pero qué quemamos? Hay muy poco papel de unas cuantas revistas. Casi todo es plástico. Yo sé dónde hay bastante papel. Encontré una maleta llena de dinero. Va a ser el vaso de agua más caro de la historia. ¿Pero cómo es que no tiene noticias? Señores, estamos haciendo todo lo posible por encontrarlos. No deben desesperarse. Varios días llevan buscando y no han encontrado nada. ¿No cree usted que es para desesperarse? Efectivamente. Llevamos 41 horas y media de exploración. Pero no por eso hemos perdido la esperanza de encontrarlos. Con permiso, mayor. ¡Adelante! Con permiso, señores. Con permiso, por favor. ¿Serán noticias? Disculpen un momento, por favor. ¿Alguna noticia, mayor? Quizás, señora Viste. Ahora regreso. Con permiso. Si hay algo, ¿por qué lo siento mucho, de veras? Dejen pasar, por favor. Les suplico, dejen pasar, con permiso. Según nuestros datos, el avión desapareció el viernes 13. Y usted dice que lo vio el domingo 15. ¿Qué, no estará usted equivocado? No, señor. Ya le dije que lo recuerdo muy bien. Era un avión de 4 motores, pintado de rojo. Muy bien. Puede usted retirarse. Muchas gracias. No. A pesar de los datos erróneos que nos ha dado este hombre, que salga otra expedición. Dedicándose exclusivamente a explorar las cercanías del Tinguiririca. Nada. ¿Cómo es posible que puedan resistir esas temperaturas bajísimas sin equipos para protegerse? ¿Y si algunos de ellos se han salvado, qué van a comer? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué van a comer? Porque el avión no llevaba alimentos.
¿Dónde las conseguiste? Las encontré en la cabina. ¡Más sus malditos gritos! No sea estúpido. ¿No ve que se está muriendo? ¡Yo también me estoy muriendo! Tengo el estómago reventado y no me quejo. ¡Tenemos que soportar esta situación! ¡Lo que está pasando es culpa de la fatalidad! ¡No de ninguno de nosotros! ¡Y si no los controlamos, no saldremos vivos de aquí! Tiene razón, Raúl. Tenemos que estar unidos y ayudarnos entre todos. Propongo que cada mañana nos estrechemos las manos como buenos amigos y olvidemos estas terribles noches. Lo siento. Señores, durante 8 días se han movilizado 55 aparatos. 44 de Chile, 6 de Argentina, sin contar los de Uruguay, los particulares, los de la policía y los comerciales. Se han realizado un total de 61 misiones durante 142 horas y 30 minutos. Nadie ha encontrado el menor rastro del avión ni de los supervivientes, si es que los hay. Dios mío. Damos por terminada la búsqueda. ¿Cómo? No. Dios mío. Mi hijo vive, señor. Y lo encontraré. Ojalá, señor Ariste. Que así sea es mi mejor deseo. Claro que sí. Mi hijo vive. No se ve nada. Tal vez están esperando a que despeje el mal tiempo. Señora Madero, venga. Su sobrino murió tratando de darle calor a mi hermana. Federico.
No creo que por ahora vengan a rescatarnos. Y la comida es cada vez más escasa. Quizá en la sección de la cola que quedó en la montaña. En eso no había pensado. En la cola estaba la cocina. Ahí tiene forzosamente que haber alimentos. Y el resto del equipaje. También algunos dulces y chocolates que compramos en Mendoza. Y algún superviviente. Allí también están las dos baterías de níquel y cadmio. Si las logran traer arrastrando por la ladera y con algo que hiciese de patín porque son muy pesadas, sería posible conectarlas con el aparato transmisor de radio que está en la cabina y que quedó intacto. Podríamos radiar una llamada pidiendo auxilio. Eso es magnífico, yo podría conectarlas. También había allí un equipo médico con antibióticos, anfetaminas, calmantes, vendajes, esparadrapos. Eso es muy importante. Nos puede ayudar a evitar otras muertes y a una rápida recuperación de los heridos. ¿Y qué esperan? Alguien tiene que ir por esas medicinas. Yo estoy dispuesto a ir. Y yo también. Cuenten conmigo. Me parece bien organizar una expedición, pero es imposible escalar una montaña con la nieve tan profunda. Tiene razón. Acuérdense cómo se hundió Camilo Valencia en el bancal blando y desapareció. Es probable que haya más hoyos de nieve blanda. Creo que puedo solucionar el problema. Haciendo unas botas con el hule espuma de los asientos y una cuerda de seguridad con los cinturones. Esperen. Ahí hay algo. Miren, un radio. Rogelio sabe mucho de esto. A ver si lo hace funcionar. Sigamos. Vamos. Dámelo. Thank you.
Es inútil. Regresemos. ¡Ey, oigan! ¡El radio funciona! Silvia ha muerto. Silvia ha muerto. Silvia ha muerto. Escribo esto el 24 de octubre. En este momento quedamos 26. No hemos perdido la esperanza de ser rescatados. Nuestra fe en Dios es increíble. Atentos a nuestra promesa de mantenerlos informados sobre cualquier noticia referente al accidente ocurrido a los jóvenes deportistas en el vuelo 571. ¡Escuchen esto! ¡Van a hablar de nosotros! Vendemos brevemente nuestra... Después de infructuosas exploraciones, hoy se ha dado por terminada la búsqueda del Fecha el Uruguayo, que se perdió en algún lugar de los Andes con 45 personas a bordo. Gracias a Dios. Ahora podemos dejar de seguir esperando que nos venga ayuda de ninguna parte y tratar de salir de aquí por nuestro propio esfuerzo.
señor Garmendia? Soy el padre de uno de los jóvenes perdidos a bordo del avión uruguayo en las proximidades del monte Tingiririca. ¿Tendría usted la bondad de ayudarme? Dígame qué se le ofrece. Estoy a sus órdenes. Tengo entendido que es usted un experto en esa zona. Conozco muy bien la región. Todavía en mi familia tenemos vastas extensiones en los Andes. Entre ellas, la mayor parte del monte Tingiririca. Y me dijeron que es usted el dueño de la montaña. Bueno, de la mayor parte sí. Y de los pastizales, al sur y al este, rumbo a Puente Negro. ¿Me ayudaría usted a organizar una excursión por esas tierras? Estoy dispuesto a hacer lo que esté en mis manos por organizar una expedición. Solo que debo advertirle, las nevadas han estado muy fuertes y va a ser muy peligroso aventurarse por la montaña. Salió en dirección a los Maitenes, junto con Servando Castillo. ¿Cree usted que podamos organizar una excursión a caballo al Tingiririca? Imposible, la nieve está muy honda. Pero sí podemos llegar hasta los Maitenes para hablar con Mendoza y Castillo. Tampoco. Hace unos cuantos días cayó una avalancha de nieve cerrando el camino, unos kilómetros más adelante. El automóvil solamente puede llegar hasta aquí. La nieve está muy profunda y solamente se puede seguir a pie por veredas muy difíciles. Tardarían 2 o 3 días para llegar allá. ¿Me pueden prestar un caballo? Hasta luego, muchachos. Tengo hambre. Mucha hambre. Quiero comer. Ya cállate. Todos queremos comer. Vuelvan a la realidad. Tenemos que darnos cuenta que nos estamos acabando lentamente por falta de alimento y carencia de proteína. Es muy poca la esperanza que tenemos de encontrar la sección de la cola. Pero aún si lo logramos, habrá ya comida. Alcanzará para todos. Nos durará hasta que termine la primavera y la nieve comience a derretirse y tengamos una posibilidad de salir de aquí. De nosotros depende vivir o morir. Esta es la alternativa. Descartando a los parientes de los que se encuentran aquí. Afuera hay 7 cadáveres congelados. Esos 7 cuerpos nos pueden servir para alimentarnos durante un mes. Hasta cierto punto, hemos tenido la suerte que algunos hayan muerto. Y que tengamos 7 cadáveres congelados. ¡No digan barbaridades!
No, señora, no son barbaridades. ¿Qué pasará cuando no tengamos nada que comer? Ni siquiera la suela de los zapatos. No podrá pasar que alguien se entregase instintivamente al canibalismo matando a uno de nosotros para comer. Eso sería un asesinato. No sería un asesinato. Ni tiene nada de inmoral alimentarse de los que están afuera. Ya ellos han muerto. Su espíritu se ha separado de ellos para dirigirse a Dios. ¿Acaso él no se los llevó para que los que quedáramos atrás pudiéramos seguir viviendo? No hubiesen pensado ellos igual si los muertos fuésemos nosotros. En la historia de la humanidad, la antropofagia ha sido practicada voluntariamente por muchos y forzosamente por individuos que se han visto en circunstancias extremas. Han habido muchos casos. En sitios de guerra y durante hambres prolongadas. La Biblia lo justifica cuando dice, como maldición de Jehová, comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y de tus hijas, en el cerco y en la angustia a la que te reducirá tu enemigo. Thank you.
Se está secando encima del fuselaje. Sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hay otra cosa, Dios te salve, que me desespera, madre, mi madre, querida Ana. Es que esperanza nuestra. Las provisiones se han acabado. Pero ahora hay algo increíble que te voy a contar. Estamos descuartizando los cuerpos para poder comer. Tienes que comer. Si quieres volver a ver a tus hijos, tienes que comer. Toma, Nelson. No puedo, Carmelo. Toma, Nelson. Por favor, no. Tienes que hacerlo si quieres seguir viviendo. Toma, trágalo con un poco de agua. Toma agua. Trágala. No puedo, no puedo. Prefiero morirme de hambre. Prefiero morir de hambre. Es una buena idea que te quites los zapatos, porque anoche me diste una patada, peor que la operación que me hizo Cárdenas. ¿De qué te quejas, oso? Estás vivito y coleando. No, mi querido doctor, no me quejo. Nada más me estoy cuidando para que en la posteridad pueda ver el lindo bordado a mano que me hiciste en la barriga. Hasta que te veo sonreír, Nelson. Me recuerda a la hiena del cuento, que no come ni nada, pero no sabe por qué se ríe. Bueno, ya saben que ayer encontré la cámara que me prestó mi hermano y mañana es mi cumpleaños. Con la dieta que llevas, será el último. Mañana, en cuanto abran las tiendas, el oso te irá a comprar un pastel. ¿Con cuántas velitas? 25. No presumas. Si salgo con vida de esta, voy a mandarte de mi rancho lechero una cantidad de queso que te va a durar toda la vida. En la situación en que estamos, con uno basta. Así me gusta verlos animados. Verán cómo pronto todo esto será como una lejana y horrible pesadilla. Venga, siéntese aquí junto a su esposa.
Aquí, frente al cadáver de mi esposa, les pido que no lo toquen, al igual que el de mi sobrino Federico Arceo. Así como excluyeron a la madre y a la hermana de Francisco. Ha muerto Alberto. Tenemos que salir de aquí a como dé lugar. Claro. Haremos una excursión detrás de esas montañas. Quizá encontremos auxilio. Estoy de acuerdo. Más peligro del que nos rodea no vamos a encontrar. Es un riesgo que debemos tomar, pero ¿qué rumbo vamos a seguir? Primero elijamos quiénes van a formar parte de la expedición. Propongo que seamos tú, Venegas y yo. Estoy de acuerdo. ¿Y nosotros? Ustedes nos van a ayudar. Listos cuando usted guste, señor Echarte. Papá, papá, estás aquí, papá. Sí, ya sabía que no me ibas a abandonar aquí, papá. Papá, papá. Tenemos que amputarle la pierna. Es la única solución. Es una operación mayor. ¿Cómo vamos a resolverla? Ramón. Ramón. Carmelo. ¿Eres tú? Sí, Ramón. Soy yo. Cálmate. Carmelo. Dile a mi padre que no abandone mi cadáver en los Andes. Díselo, sí. Que no me deje aquí.
hasta la cola. ¡Vamos a sacarlas! ¡Esta es nuestra salvación! ¡Jalen fuerte! Vamos a llevarla para conectarla al radio del avión y pedir auxilio. Subimos. Podríamos improvisar un trineo. ¿Qué vamos a hacer? Traer más gente para que nos ayuden. Eso me parece bien. Vayan ustedes dos a pedir ayuda. Yo me quedaré aquí. Thank you.
crees que con esas baterías podrás hacer funcionar el radio? Puedo probar. Si funcionan, podrían salvarnos. Vamos por ellas. Son muy pesadas. Quizás entre varios podamos subirlas. ¿Para qué subirlas? Es más fácil bajar el radio y el equipo que subir las baterías. Tienes razón. Encontré el botiquín. Aquí pondremos todo. Es más fácil bajar esto que subir las baterías. ¿Ya lo reconociste? Sí, es Javier Muriel. Pobre. Vamos a ver. El radio se está calentando. Es inútil, estallaron los bulbos. Vamos a continuar con el proyecto de la expedición. Pero primero, llevemos todo lo que nos sea útil. Pongamos todas las maletas en forma de cruz, para que sea más fácil localizarnos. Hay 17 supervivientes. El fuselaje del aparato situación desesperada diciembre 7. Thank you.
Rogelio está muy grave. Tenemos que adelantarnos de salida si queremos salvar la vida. Recuerden que él salvó la nuestra la noche de la avalancha. Saldremos mañana. Llevaremos alimentos para 15 días. Esta zapatilla de mi sobrina me la llevo para la buena suerte. Guarda esta y me la das cuando te rescate. Sigan adelante. Sigan. Que Dios los acompañe. El viaje va a ser más largo de lo que creíamos, pero ya no podemos volver atrás. No hay que pensar si quieren regresar. Tenemos que seguir adelante. Y si alguno de nosotros sufre un accidente, se tuerce un tobillo o cae por agotamiento, tendrá que quedarse atrás. Y los otros dos seguirán adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Lo juramos? Lo juramos. Juramos. Lo que me temía. Estamos más adentro de la cordillera andina de lo que creíamos. Para salir de aquí necesitamos mucho más tiempo y mucho más alimento. ¿Qué hacemos? ¿Forzamos la marcha? ¿O regresamos al avión? Una marcha forzada no la aguantaríamos. Y ya quedamos que no regresaríamos. ¿Qué sugieres? La única solución es que uno de nosotros regrese al avión.
y nos deje su ración de carne. Tú regresarás, Venegas. Y di a los demás compañeros que la marcha va a durar mucho más. Y si fracasamos, y hacen falta más expediciones que lleven más cantidad de alimento. Suerte, muchachos. Yo sé que lo lograrán. Fin. Vaya ya lejos. Aquello parece una cañada o un río. Si logramos llegar hasta ahí, podemos seguir su curso, evitando los riscos y peñascales. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Hay una cruz! La cruz está situada 3507 minutos al sur y 713 minutos al oeste. O sea, en territorio argentino, donde no tenemos jurisdicción ni atribuciones legales para exploraciones. Me comunicaré a Mendoza. La Fuerza Aérea Argentina nos ayudará. Con permiso. Expedición organizada por algunos de los padres de los desaparecidos descubrió una cruz sobre la nieve y se cree que sea el lugar donde se estrelló el avión. La noticia ha llenado de júbilo a sus familiares, pero la pregunta es esta: ¿será posible que los muchachos todavía estén con vida? Ojalá así sea. Es el deseo de todo el mundo. Seguiremos. Comunican de Mendoza que la cruz no ha sido trazada por los muchachos supervivientes del Fairchild.
sino por los miembros de un puesto de observación pertenecientes al Departamento de Irrigación de Argentina. No, no es posible. Mi hijo vive y voy a encontrarlo. Volveré a hacer otro vuelo. Lo que acordamos. Vamos, levántate, levántate, sigue. Vamos, tenemos que caminar o morirnos aquí. No puedo más, sigue tú. Haz un esfuerzo. Levántate. Ven, apóyate en mí. Ánimo. ¡Hay huellas de pasos! ¡Regresen! ¡Véalas en aquella cumbre! Puede usted contar con el helicóptero, pero desista de la idea de volver a localizar las huellas. Las corrientes son muy traicioneras y puede ser muy peligroso. Además, dudo que esas huellas sean de los muchachos. Pudieran ser de algunos pastores. Mejor busque por el sudeste de Curicó. ¿Y por qué Curicó? Hace unas semanas, un montañés que subió en mi automóvil me dijo que tenía indicaciones que el aparato había caído por allí. Descansemos un poco. Sí.
Mira. Parece que son vacas. Deben tener amo. Tiene que haber por aquí algún rancho. Se me ocurre una idea. Al oscurecer, busco una piedra grande. Me encaramo en un árbol y se la tiro a una vaca. La destazo y saco filetes para comer. ¿Qué dice usted? ¿Está seguro? Ojalá. Despache inmediatamente una ambulancia y vaya a averiguar qué hay de cierto en todo esto. Dios quiera que no sea una equivocación. Ordenaré que salgan patrullas de rescate. Y en cuanto amaine el tiempo, los helicópteros saldrán a confirmar que hay de cierto en todo esto. ¿El señor Parras Ariste? Yo soy Parras Ariste. Acompáñeme. ¿Pero por qué? No sé, señor. Tengo órdenes de no dejarlo subir al avión. ¿Por qué me han detenido? Tomen asiento, señores. Lo voy a comunicar con el coronel Morán. Comuníqueme con el coronel Morán, en el regimiento de montaña de Colchagua. ¿Coronel? Habla el jefe de policía del aeropuerto de Pudahuel. Sí, sí, señor, aquí está. Lo voy a poner al teléfono. Hable usted. Coronel, habla Parras Ariste. Amigo mío, puede usted marcharse a su casa y pasar la Navidad con su familia. Pero si lo prefiere, puede volver acá y esperar a los muchachos. ¿Cómo? No se excite. Tengo cierta información concreta respecto a los muchachos. Dos de ellos, pero no conozco sus nombres todavía, partieron de ahí y dijeron que procedían del avión accidentado. ¿Lo espero o no? Espéreme. Voy a tomar un taxi. En 3 horas estoy con usted. He tenido una visión que Pedraza y Cárdenas habían llegado a un sitio sanos y salvos y estaban solicitando ayuda. Mañana, 22 de diciembre, llegará un helicóptero a rescatarnos. Eso es lo que tú dices, una visión.
Yo sí te creo. De ese acantilado, los encontrarán ustedes. Pero ese Murayan tiene por lo menos 15.000 pies de altura. Allí fue donde caímos. Estoy seguro. Ahí están esas rocas negras. Y ahí las amarillas. El aparato nuestro cayó ahí. ¡Ahí! ¡Ahí mismo! Si vive, ahí viene. Thank you.
Voy a ir por ti, hijo. No te dejaré en la montaña. Y así, gracias a los que quedaron para siempre en las nieves eternas de los Andes y a la heroica determinación de dos jóvenes, pudieron salvarse 16 vidas. Supervivientes de los Andes, una de las grandes tragedias del siglo XX. Felipe, ¿te sientes bien? Cálmate, Osores. Los supervivientes de los Andes, una película tan estrujante como los hechos de la vida real en que está basada. Federico. Mi hijo vive, señor. Y lo encontraré. Dile a mi padre que no abandone mi cadáver en los Andes. Díselo, sí. Que no me deje aquí. Los supervivientes de los Andes. ¡Callen a ese! ¡Tápenle la boca! ¡No soporto más sus malditos gritos! No sea estúpido. ¿No ve que se está muriendo? Yo también me estoy muriendo. Tengo el estómago reventado y no me quejo. Y si algunos de ellos se han salvado, ¿qué van a comer? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué van a comer? Afuera hay 7 cadáveres congelados. Esos 7 cuerpos nos pueden servir para alimentarnos durante un mes. No digan barbaridades. La terrible experiencia de un grupo de jóvenes que tuvo que escoger entre morir o devorar los cadáveres de sus compañeros. Un dramático suceso de canibalismo que estremeció al mundo. Supervivientes de los Andes.